Marzo 11. El fortalecimiento de las promesas del pacto. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para mil generaciones. Salmo 105, 8. Lectura adicional recomendada. Génesis 15. Dios selló un pacto con Abraham y, por medio de un solemne juramento, también prometió ser el Dios del linaje de Abraham, para ofrecer una mayor certidumbre de la veracidad de su promesa. Dios renovó su pacto misericordiosamente con Isaac y Jacob. El efecto de extender el compromiso a las generaciones posteriores es que la fidelidad de Dios arraigue más profundamente los corazones de su pueblo. Además, cuando la gracia de Dios se renueva de forma recurrente, alcanza mayor difusión y relevancia entre los hombres. Por consiguiente, este pacto demuestra ser más firme e inamovible, porque lo que se afirma acerca de cada uno de los patriarcas pertenece a todos ellos por igual. Se dice que Dios hizo un juramento a Isaac. ¿Acaso no lo había jurado ya Dios a Abraham? Es indudable que lo había hecho. También se dice que se le había confirmado a Jacob como una ley y un pacto eterno. ¿Significa esto que el pacto solo era transitorio anteriormente y que ahora cambiaba en su naturaleza? Semejante idea es completamente contraria al sentido que desea transmitir el autor sagrado. Al utilizar esta diversa manera de expresarse, el salmista no hace más que aseverar que el pacto estaba confirmado plenamente y a la perfección, de tal manera que, si el llamamiento pudiera resultar enigmático para alguien, se explicitara por medio de la transmisión que Dios hacía de él a las generaciones venideras. A través de esto, la verdad del pacto quedaba más de manifiesto. Aquí se nos recuerda nuevamente que Dios, en su gran bondad, se muestra considerado con nuestra debilidad cuando, al hacer su juramento y repetir su palabra con frecuencia, ratifica lo que ya nos había prometido. Nuestra ingratitud resulta, pues, más mezquina si cabe al no creer en él cuando no solo declara, sino que hace un juramento. Meditación. Las promesas que Dios hace a su pueblo también se extienden a sus descendientes, que incluyen a pecadores como nosotros. ¿Cómo ayuda cada manifestación de las promesas del pacto de Dios a fortalecer la reacción de los creyentes a los compromisos con su pacto? Marzo 11. Por supuesto que no estás satisfecho en este mundo. Esto es una señal de que has sido diseñado para el mundo venidero. Es algo que se encuentra en nuestros bosquejos teológicos, pero no vivimos como si realmente lo creyéramos. Todo decimos creer que lo que vemos no es todo lo que existe. Todo decimos creer en la vida después de la muerte. Nuestra teología formal contiene el hecho de un cielo nuevo y una tierra nueva, pero tendemos a vivir con la ansiedad y preocupación que distingue a los que creen que lo que vemos es lo que existe. Este es el problema real y actual. Si no mantienes los ojos de tu corazón enfocados en el paraíso venidero, tratarás de convertir a este mundo caído en un paraíso que jamás será. En el corazón de cada ser humano hay un anhelo por el paraíso. El llanto de un bebé que se ha caído es un llanto de alguien que anhela el paraíso. Las lágrimas del pequeño alumno que fue rechazado por sus compañeros son lágrimas de alguien que anhela el paraíso. El dolor
dolor de la soledad que experimenta una persona sin amigos o familiares es el dolor de alguien que anhela el paraíso. La herida que siente la pareja cuyo matrimonio se disuelve es la herida de aquellos que anhela el paraíso. La tristeza que el anciano siente en su cuerpo decaído es la tristeza de alguien que anhela el paraíso. Todos tenemos este anhelo, aun cuando no lo percibimos, ya que nos fue dado por el Creador. Él ha puesto la eternidad en cada uno de nuestros corazones. Eclesiastés 3:11. Nuestras lágrimas son más que lágrimas de dolor. También son lágrimas que anhela algo mejor y que quieren estar satisfechas más que cualquier otra cosa en este mundo caído. Cuando olvidas esto es cuando intentas convertir este mundo en el paraíso, que nunca será. Tu matrimonio no será un paraíso. Tu trabajo no será un paraíso por mucho tiempo. Tus amistades nunca serán el paraíso que tu corazón anhela. El mundo a tu alrededor no será un paraíso. Tus hijos no obtendrán el paraíso para ti. Aún tu iglesia no cumple con los estándares del paraíso. Si eres hijo de Dios, el paraíso ha sido garantizado para ti, pero no aquí, no ahora. Todas las cosas que te decepcionan sirven para recordarte que este mundo no es todo lo que hay y para causar que anheles el paraíso venidero. Las flores que se marchitan te recuerdan que este no es el paraíso. El pecado que te asedia debe recordarte que este no es el paraíso. Las enfermedades que te infectan sirven para recordarte que este no es el paraíso. Ten esperanza, ya que el paraíso vendrá, y deja de pedirle a este mundo caído que sea el paraíso que nunca podrá ser. Para profundizar y ser alentado, 1 Corintios 4.